Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. En el día de hoy vamos a hacer una prensa para trabajar con los cuchillos que nos va a servir tanto para afilar como también para hacer encordados en los mangos. También para los que construyen cuchillos les va a servir para hacer detalles finos en la hoja, en los mangos. Y es una prensa muy útil para trabajos de talabartería, para coser cuero, para hacer vainas, fundas. Y bueno, para ello voy a utilizar estas maderas que son de un sobrante de machimbre de pino. Son de un espesor de una pulgada, que en realidad nunca es una pulgada porque es una pulgada y después lo cepillan. Son 2 centímetros y un poquito, o sea, 2 centímetros, digamos. Y bueno, yo ya las estuve cortando para ganar tiempo. Hay cosas que faltan que las van a ir viendo durante el video. Y bueno, yo acá les dejo una foto para los que quieran hacerla, de las medidas que la hice yo. Las medidas dependen de cada uno, ¿no? Del trabajo que quiera hacer. Pero es una herramienta muy útil para hacer distintos trabajos. Bueno, gente, sin dar más vuelta, comenzamos a trabajar. Bueno, esta parte va a ser móvil sobre esta que va a ser la base. Y para poder ajustarlo y aflojarlo, voy a utilizar esto que es un cierre rápido de bicicletas. Que lo voy a poner así. Y lo que tengo que hacer es esconder la tuerca adentro de la madera para que no moleste. Bueno, esta parte ya estaría. Ahora voy a hacer las mordazas que van a ir una de cada lado y lo voy a hacer con este listón de madera que me había sobrado. Bueno, ahí estuve marcando dónde va a ir la mordaza y lo marqué a 3 centímetros, o sea que iría así. ¿Por qué de esta forma? Porque acá después le voy a hacer un corte en diagonal. Bueno, mientras se seca la cola de carpintero que pusimos acá para después hacerle el chanfle, lo que voy a hacer ahora es ir presentando esto, porque acá tengo que poner una bisagra, porque esta parte va a ser móvil y esta otra va a estar fija. Bueno, acá cometí un error que fue poner la bisagra atornillada de esta madera, porque yo quería que aflojando esto
todo se pueda girar independiente de la madera. Entonces tendría que haber puesto la bisagra acá. Ahora la voy a cambiar. Bueno, ahí como ven lo atornillé. Y lo que tengo que hacer ahora es cortarle un pedacito acá. Porque ven que se mueve para acá, pero para allá no. Porque esta madera pega ahí. Podría cortarle derecho o hacerle un pequeño chanfle. Bueno, ahí lo corté y como ven, se mueve para los dos lados. Bueno, ahí encontré un ángulo que me gustó para cortarlo. Lo marqué con la falsa escuadra. Y son unos 140, 145 grados, más o menos. Ahora lo que me quedaría es agujerear esto para pasar este tornillo con el resorte.
Bueno, ahí ya estaría. Ahora voy a desarmar todo para pasarle bien aceite de lino y después vemos cómo queda. Bueno amigos, ahí ya la tenemos lista. Con esto abrimos y cerramos. Y acá tenemos el cierre rápido para poder girarla. A esto la podemos fijar con dos sargentos en cualquier mesa y trabajar tranquilo. Una de las cosas que me gustó a mí es para los cuchillos, por ejemplo, si estamos trabajando de este lado con una lima o lijando el mango y queremos trabajar del otro lado, simplemente aflojamos la palanquita y lo volvemos a ajustar así. Y no hace falta estar abriendo y cerrando la prensa. También podemos utilizarla, que es para lo que más he visto que la usan, es por ejemplo para coser cuero. Lo ubicás de la forma que más cómodo te queda y puedes coser tranquilamente. Y bueno gente, así quedó el trabajo de hoy. Espero que les haya gustado. Como siempre les digo, que si les gustó me regalen un like, compartan, que eso ayuda mucho a este canal, suscríbanse si aún no lo están, y que tengan un hermoso día y nos vemos en un próximo video. Adiós.